Bienvenidos a Radio SPM, donde compartimos la pasión por la salud pública. Y hoy tenemos un tema muy relevante y muy sensible también a toda la comunidad del instituto, pero también a la comunidad en salud y a nivel nacional y, por supuesto, aquí en Morelos, que es un tema que acabamos de conmemorar, el Día Nacional de la Prevención del Suicidio. Y hoy queremos hablar sobre este tema, que le hemos llamado Creando Esperanzas a Través de la Acción. Y hemos encontrado o buscado las personas más indicadas para hablar de este tema. Y agradezco a nuestras invitadas que hoy se hayan tomado el tiempo y hayan encontrado un espacio en sus agendas para venir a hablar sobre este tema. Y quiero agradecer a la maestra Diana Iris Tejadilla Orozco, que ya es directora general de la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones y responsable del Programa Nacional para Prevención del Suicidio. Muchas gracias, maestra, por estar aquí. También a la maestra Adelina Pérez Vázquez, que ella es titular del Programa de Salud Mental y Adicciones de los Servicios de Salud de Morelos. Muchas gracias, maestra, gracias por estar la aquí. Y, por supuesto, nuestra anfitriona aquí del Instituto Nacional de Salud Pública, la doctora Rosario Valdés Santiago, quien está a cargo de la línea de investigación sobre prevención de lesiones y violencia en este instituto. Muchas gracias, doctora Rosario. Rosario, gracias por igual organizar este panel, que es muy interesante y que de muy alto nivel. Entonces, te agradezco mucho. Y, bueno, pues, el tema del suicidio es un tema muy, como ya comentaba, muy relevante, y que el tomarlo en esto, en este marco de este día que acaba de pasar, pues, con mucha mayor razón. Creo que la problemática en México y en el estado de Morelos ha subido cada vez más, y por eso nos interesa hablar sobre este tema, que se habla poco sobre justamente las causas, los factores de riesgo, y hoy es un día que podemos hablar de esto y que nuestra población pueda conocer, e incluso los tomadores de decisiones puedan conocer estas estrategias, esta información para que puedan tomar mejores decisiones, tanto a nivel secretaría como también a nivel población, ¿no? Quienes incluso lo puedan estar padeciendo. Entonces, quiero empezar con esta pregunta a la maestra Diana. ¿Cómo entender esta problemática del suicidio, tanto desde un enfoque cercano, un enfoque también desde la población, de alguien que tiene un familiar con una situación difícil, ¿no? Y desde el enfoque poblacional, ¿cómo podemos entender y atender esta problemática? Sí, claro que sí. A mí me gustaría, y ya que lo mencionas así, enfocado a la población, a mí me gustaría decir que esto es un problema de salud pública. ¿Qué significa que sea un problema de salud pública? Es que hay una situación que está afectando el bienestar de los individuos y de toda la población. Por lo tanto, se tiene que analizar en magnitud principalmente y en letalidad. Sí. Ahora, el problema del suicidio, al ser un problema de salud pública, está envuelto en diferentes factores de riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Que hay situaciones de la vida de todas las personas y de las sociedades que van a estar influyendo. Hay algunos factores que tienen que ver con la globalización, con los cambios dentro del contexto inmediato del barrio, de la colonia, que tiene que ver con la urbanización, cuánta gente se va a las grandes ciudades porque ya no encuentra oportunidades en su medio o en su lugar rural. También tiene que ver con la afectación de los estilos de vida y de las condiciones sociales que están viviendo las personas. En este sentido, nos toca a todos hacer algo en favor y por la prevención del suicidio, pero más que nada en pro de la salud mental. A veces decimos, bueno, salud mental, y pensamos enseguida en un psicólogo, en esquizofrenia, en depresión. No son sinónimos. Tenemos que salirnos un poquito de todo esto de la enfermedad mental, como las gráficas en donde los niños aprenden a contar, del cero a más y del cero a menos, pues justamente salirnos de ahí y pensar qué puedo hacer yo en mi casa, en mi trabajo, en mi barrio, para poder tener un poquito de salud mental. ¿Qué ocurre? Con las tasas de salud mental, desde 1990 a, por ejemplo, 2018, se ha incrementado en más de un 650% la tasa. Y la región de las Américas,
a nivel mundial a la que pertenece México, es la región que se ha venido incrementando, no se ha detenido, no ha disminuido. Por eso es que es tan importante que antes de seguir contando suicidios o intentos de suicidio, nosotros nos vayamos a los factores protectores para ver cómo podemos incidir ahí. A la fecha, a 2021, los datos oficiales del INEGI nos dicen que hay una tasa de 6.6 por cada 100.000 habitantes. Y los datos preliminares del 2022 dicen que bajó un poquito, bajó a 6.4 por cada 6.000 habitantes. Entonces, de alguna manera, en colaboración todos juntos, al tener un programa nacional para la prevención del suicidio, algo estamos haciendo bien. Es una disminución chiquitita, pero que nos indica que tenemos que seguir trabajando y que nos indica que esta vinculación que estamos haciendo, por ejemplo, con los diferentes servicios de salud, con los institutos de investigación, con las escuelas, con cultura, con deporte, pues algo tendrá de bueno porque está promoviendo que haya más factores protectores. Así es que también la población, cualquier persona, cualquier mexicano, cualquier niño, adulto mayor, adultos, etcétera, sobre todo los adultos que somos responsables de los factores protectores y los factores de riesgo y que somos responsables de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestras conductas, tenemos que hacer algo, cuidar a las infancias y las adolescencias y entonces implementar en nuestro medio más cercano estos factores protectores. Y eso que comenta es muy importante porque todos como sociedad, todos como población que pues podemos estar ayudando a alguien, ¿no? Y ese porcentaje, pues sí, a lo mejor dices es muy chiquito, pero representa vidas. Representa un número importante de alguien que está con nosotros, ¿no? Que continúa aquí. Entonces, el poder seguir implementando estas estrategias, el ver estos factores y que los podamos identificar y entender, pues es muy muy importante. Entonces, desde el estado de los servicios de salud del estado de Morelos, sé que también han empezado a trabajar en estas estrategias y han identificado estos factores de riesgo para depresión y trastornos también de salud mental. ¿Qué es lo que han estado trabajando? ¿Qué es lo que han estado viendo? ¿Y cómo esto representa también o aporta a ese porcentaje que comentaba Diana? Muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad es que saludo con mucho gusto a la audiencia. Gracias por la invitación, doctora Rosario Valdés, maestra Diana. Y pues un saludo del secretario de salud, el doctor Cantú, y de nuestro director general de servicios de salud, el doctor Barón. La verdad es que es una pregunta muy interesante y la verdad es que a nivel estatal nosotros nos alineamos al Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, que está manejando CONASAMA, el Consejo Nacional de Prevención de Salud Mental y de Adicciones. Y bueno, nosotros en Servicios de Salud de Morelos, estas actividades las hemos enfocado a cuatro ejes principalmente. El eje de la promoción, de la prevención, de la atención y de la capacitación. ¿Por qué de la promoción? Porque estamos seguros que a partir de la disminución del estigma, a partir de que a la población, a la comunidad, se le eduque sobre esta situación, sobre esta conducta. El suicidio no es un trastorno mental, es una situación conductual. A partir de eso, creemos y estamos convencidos que al sensibilizar a las personas y a la comunidad con información para prevenir el suicidio, creemos que estamos del otro lado. Como dijo la maestra Diana, es un problema de salud pública y como tal debemos todos actuar, es una responsabilidad de todos. Entonces, en lo que es el eje de promoción, justamente con el afán de educar a la población, estamos dando entrevistas de radio, de televisión, que como esta, pues llega a toda la población y es una forma de acercar el tema a la población, porque en medio de este tema de suicidio hay un tabú, o ha habido un tabú por años. Entonces, en la medida que hablemos en estos espacios, en esa medida vamos a disminuir este estigma que hay en la población. Estamos mandando ECARS, estamos haciendo toda la difusión necesaria a través, justamente vista como desde este abordaje multisectorial,
apoyándonos en diferentes instituciones. Uno de los principales aliados justamente es el Instituto Nacional de Salud uh-huh. Pública, con el cual hemos trabajado bastantes actividades en prevención. Y en materia de prevención, ¿qué estamos haciendo? Tamizando a la población en coordinación, por ejemplo, con el Instituto Nacional de Salud Pública, en coordinación con el sector educativo. Creo que el sector educativo es como el principal aliado, porque finalmente ellos tienen la materia prima, tienen a los adolescentes, a las juventudes que representan actualmente el riesgo para esta conducta, y finalmente en este sector las personas, los jóvenes, es donde pasan más tiempo. Entonces estamos capacitando a los orientadores, a los psicólogos, orientadores de educación básica, de nivel medio superior y superior, que es donde ahorita está el pico de la conducta suicida, uh-huh. entre los 15 y los 29 años de edad. Estamos dando especial atención a esto para que todos sepamos, cuando hablamos de suicidio, conozcamos un poquito del espectro, podamos indagar, porque no solamente los profesionales de la salud podemos hacer algo para prevenir la conducta, también los demás sectores, inclusive padres, madres, maestros, en fin, toda la población, uh-huh. cuando saben que es una conducta que se puede prevenir, cuando hablamos de ella y uh-huh. mantenemos o les compartimos los signos de alerta, que es algo importante y que todo mundo debe de conocer para evitar una vida. Uh-huh. Entonces creo que actualmente este tema de o el lema trienal de la OMS, que es 2021-2023, de crear esperanza a través de la acción, eso refleja la necesidad de una acción colectiva. Entonces, en materia de prevención, justamente en este énfasis multisectorial a través de la Mesa Espejo, que es una estrategia a nivel nacional, donde en Morelos estamos trabajando con más de 26 instituciones, incluido el Instituto Nacional de Salud Pública, pues realmente llevamos talleres de cine, por ejemplo, en este año solamente hemos impactado a 5,000 personas en esto de la Mesa Espejo, ¿no? Hemos tamizado a más de 8,000 estudiantes uh-huh. en materia de salud mental en general, tomando en cuenta también el consumo de sustancias. Hemos hecho ferias de prevención con diferentes sectores, pero finalmente creo que la intervención también es importante. En materia de atención, en este eje de atención, al menos en este año hemos dado ya más de 26,000 consultas uh-huh. de salud mental en general. En relación a atenciones por intento suicidio específicamente, hemos revisado o atendido a 386 personas en la red de salud mental en lo que va de este año. Entonces, la verdad es que Servicios de Salud de Morelos se ha preocupado mucho, sobre todo en esta administración, para fortalecer esa red de atención que está integrada por justamente desde los médicos generales, que es ahí justamente en nuestro eje de capacitación, que es lo que la verdad le hemos dado mucha prioridad, porque a pesar que somos del sector salud, no es aval que haya estigma. O sea, tenemos que sensibilizar y capacitar al personal médico, al que es el primer filtro, y el primer filtro en materia de salud son los centros de salud. Afortunadamente tenemos esa infraestructura y hemos capacitado a más de 400 médicos en lo que va de estos tres últimos años en materia de los trastornos mentales, para hacer una detección, una evaluación, pero también un manejo y un inicio de tratamiento. La guía de intervención MHGAP impulsada por la OMS, eso es muy noble, porque nos entrena para hacer esto, para hacer no solo la detección, sino evaluar, como bien decía la maestra Diana, revisar la letalidad o en qué nivel del pensamiento suicida está uh-huh. el niño, la niña, el adolescente, el joven o el adulto mayor, para saber iniciar un tratamiento y no dejar que esta conducta se cronifique y en un momento dado pueda llevar o desencadenar en un suicidio. Sí. Entonces, en capacitación estamos convencidos que esta guía MHGAP es como una de las principales herramientas, y también la capacitación continua del personal
de salud del personal sanitario. El día de mañana, compartíamos, tenemos el primer encuentro en el marco del Día Mundial para la Prevención del Suicidio en la Facultad de Medicina de la UAM. Vamos a estar reunidos más de 170 psicólogos del estado de Morelos, de servicios de salud de Morelos, pero también a los psicólogos del DIF, a los de los Cerezos. Bueno, en fin, CIJ, ISSSTE, IMSS, de tal manera que puedan compartir en este encuentro herramientas exitosas que han utilizado y sobre todo terapéuticas para efecto de apoyar y darles herramientas a estas personas que están transitando por este pensamiento suicida. Entonces, sí, va a ser muy interesante. Sí, y que es nuestra intención también con este programa que se puedan conocer todos estos factores. Yo creo que un punto importante que me gustaría preguntarle a la doctora Rosario es conocer quiénes son estas poblaciones más vulnerables para que todos podamos identificarlos como personal de salud, pero también como sociedad. Y retomando esta parte de cómo identificar algún factor que de alerta como amigo, como padre, como hermano, como alguien cercano a quien pueda estar pensando en una situación así. Entonces, ¿qué nos podrías comentar, Rosario? Bueno, es como darle seguimiento a lo que ya dijo Adelina. Sí tenemos como datos en donde nos señalan ciertos puntos de riesgo, ¿no? Y la población joven es la que tiene mayor riesgo, ¿no? La población entre 15 y 29 años, y nosotros particularmente en el instituto estamos trabajando con la población adolescente que va de 10 a 19 años, y hay datos importantes, cambios de comportamiento, cambios de alimentación, comportamientos que podrían ser confundidos, por ejemplo, con el tránsito de la adolescencia, ¿no? ¿Quiénes somos, lo que decía Adelina, me parece muy importante, quiénes somos las personas más cercanas a la población adolescente? Pues los padres y madres de familia. Ahí lo vemos. ¿Y quiénes somos? Sí. Y luego el siguiente nivel, pues son los maestros, ¿no? La escuela. Los pares también, ¿sí? Y hasta lo último es el personal de salud. Entonces, en ese nivel de cercanía, yo siempre digo que deberíamos justamente tener herramientas desde padres y madres de familia, ¿no? No minimizar las señales de alarma que puede tener la población adolescente. Tendemos mucho a minimizar, bueno, es que es adolescente, ¿no? Quiere llamar la atención. El típico mito de quiere llamar la atención cuando alguien está diciendo, expresando de alguna manera que quiere morirse, es una señal de alarma, no es un juego, ¿no? Ya sea adolescente, adulto o adulto mayor. Se ha visto que justamente cuando hay un intento, previo al intento hay algo que se llama la planeación, ¿no? La ideación y la planeación. Entonces, esos son momentos de la conducta suicida que son muy importantes identificar. O sea, no se llega al suicidio de rápido, espontáneamente. Hay un proceso previo, ¿no? Ya como psicólogas lo sabemos, ¿no? Uh-huh. Está muy documentado. Y entonces, en cada etapa de la conducta suicida podemos identificar las señales, ¿no? Desde la ideación, que son estas ideas constantes de muerte, ¿no? Los chicos y chicas adolescentes se mandan stickers. A mí me han llegado stickers con mi hija adolescente de ay, me voy a morir, me quiero morir, ¿no? O sea, como esa expresión tan coloquial. Pero cuando vas y les preguntas en los grupos focales, en las escuelas, y te dicen, ah, sí, 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 lo he planeado. ¿Y cómo, no? Ah, pues así, así. O sea, sí te hablan de un plan, de algo que se ha hecho, ¿no? Algo que se va viendo que puede ser accesible en el hogar, ¿no? Que puedo hacerlo, ¿no? Ese es el problema, por ejemplo, de la conducta adolescente en población adolescente, ¿no? Que es justamente esta naturalización, diría yo, en donde antes no se hablaba de eso. Era más tabú, más algo casi pecado para muchas incluso. Pero hoy en día es algo más normalizado, incluso en el lenguaje de la población adolescente, ¿no? Y por eso estamos viendo incluso intentos desde los 12 años, ¿no?
Entonces, cuando decían, ¿por qué los de 10 años? ¿Por qué les preguntan a los de 10? Bueno, el ENSANU les pregunta a los de 10 años, porque esa es la definición de OMS, de 10 a 19 años, pero cuando ya haces estudios específicos y empiezas en un proyecto que estamos trabajando justamente para intervenciones educativas, ahí les preguntábamos también a este grupo de adolescentes que están en la secundaria, y cuál fue, pues, digo, nuestra sorpresa, porque es muy fuerte tener el dato de que un adolescente de 12 años ya hizo algo, ya no solamente lo pensó, sino hizo algo que le falló, ¿no? Entonces, también sabemos que cuando alguien empieza a intentar, independientemente de la edad, lo va a seguir intentando, ¿no? Si no haces una intervención, si no haces una detección, entonces el siguiente intento va a ser más letal. Y así vamos, ¿no? Se va subiendo la letalidad. Por eso primero las primeras señales son pasan inadvertidas por las familias, por los profesores, y los minimizan, ¿no? Como yo decía, se minimiza mucho estos comportamientos, esos cambios de conducta, estos estados que se consideran que son propios de la adolescencia y que realmente no son. O sea, la depresión no debe de ser considerado como algo de la población adolescente, ¿no? Sí, en ningún grupo de edad, ¿no? Pero entonces dices, bueno, a ver si estoy viendo señales, ¿no? O de regulación emocional, ¿no? O sea, pasar de un estado de no hacer nada, por ejemplo, mucha apatía, y de pronto tener euforias o estados agresivos, qué sé yo. Esta desregulación emocional que en psicología denominamos así, pues también es otro dato que tendríamos que tener atención quienes estamos cerca de una población, por ejemplo, adolescente, ¿no? Uh-huh. En las escuelas, por eso el trabajar con las escuelas es súper importante, porque ahí también suceden muchas cosas, incluso antes de la secundaria, ¿no? Por eso el pico de los 12 años, porque nos está diciendo que 12 años es el inicio de la secundaria, ¿no? Estos claro. cambios de cuando la persona joven va transitando de una etapa educativa a otra son momentos críticos. Por eso no, desgraciadamente hemos tenido cada vez más casos de universitarios jóvenes que tienen intentos o suicidios. Y por eso muchas universidades han implementado ya protocolos. La UNAM tiene un protocolo ya establecido para la detección y la atención de la salud mental, donde se incluye también, por supuesto, ideación o planeación o conducta suicida, ¿sí? Porque ha habido suicidios en todas las poblaciones universitarias, muchas escuelas. Sí, no, claro. Y ¿no? A todos los niveles. A todos los niveles. No es algo porque de una población en específico, ¿no? Exacto. Entonces, son señales que tendríamos que estar como atentos, atentas como población, ya seamos padres, madres de familia, seamos profesores o profesoras, ¿no? Y no normalizar el malestar emocional, porque ese es el problema, como que lo normalizamos, bueno, es el estrés colectivo, es bueno, así reaccionamos, ¿no? Es adolescente, o es ya está grande, o es un adulto de mayor, y entonces, bueno, tampoco la depresión debería de normalizarse en etapas de los adultos mayores, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O sea, no. Sí, no. Por eso depresión y ansiedad son como uno de los grandes problemas de trastornos, digamos, de salud mental, porque están y se presentan a todo lo largo de la vida de la persona, ¿no? Y deberían ser identificados y atendidos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque las consecuencias pueden ser, en este caso, catastróficas, ¿no? Sí, que en general uno puede hablar de, ay, tengo ansiedad todo el tiempo, y normalizas, ¿no? Y dices, bueno, tengo ansiedad, siempre está bien, o ya aprendo a vivir con esto, pero en algún momento esa ansiedad y esa situación de vida siempre pues te va a desencadenar otra parte. Se sale de control. Es exacto. Se vuelve un factor de riesgo, justamente, exacto. Y a todas las edades, ¿no? Todas las edades. Entonces, a nivel nacional y estatal, pues se ha visto, lo que ya comentábamos, un incremento en algunas poblaciones y en general un decremento, ¿no? Y ahí le pregunto a la maestra Diana, ¿cuál es la situación que se ha detectado también desde la Secretaría de Salud o desde el nivel nacional en cuanto a estas tasas de casos de suicidio? Y ya habíamos visto de la población más afectada, sino más bien como ente nacional,
¿qué acciones están tomando para derivarlas a todos los estados, como en este caso servicios de salud? ¿Cómo lo han estado haciendo? Esto es importante, gracias por la pregunta. Y algo que quiero mencionar justamente ligando lo que nos decía Rosario, ¿no? De cómo nos podemos dar cuenta, es que nosotros los seres humanos tenemos las emociones, y las emociones no hay, les podemos llamar positivas y negativas, pero todas tienen una utilidad. Yo le llamaría placenteras o displacenteras, ¿no? Okay. Entonces, tienen una utilidad. Es normal que nos emocionemos, que estemos tristes algunas veces, que estemos enojados, sorprendidos, etcétera. Pero no es normal quedarnos todo el tiempo ahí. ¿Cómo puede? No va a ser normal que todo el tiempo estemos súper contentos y súper felices. Entonces, como adultos, tenemos que aprender a regular estas emociones. Cuando ya perdemos el control de las emociones, cuando yo ya no me puedo concentrar, ya no soy funcional, ya no puedo atender a la escuela, al trabajo, o cuando ya estoy también perdiendo el control de mis conductas o de mis sentimientos, es momento de pedir ayuda. ¿Por qué? Porque entonces podemos caer en una situación de enfermedad del sistema nervioso, que como cualquier otro sistema se puede enfermar. Y entonces hay que hacer algo, hay que ir con un especialista para que nos atienda. Generalmente es normal que tengamos estrés. De hecho, la OMS menciona que hay 4 componentes para decir que tenemos salud mental. Estos 4 componentes es cuando yo puedo desarrollar mis habilidades, cuando puedo contender con el estrés cotidiano, cuando puedo ser productiva o productivo en las diferentes áreas de mi vida, no solamente a nivel económico, y cuando puedo contribuir con mi comunidad. Si yo no estoy, o alguna de estos 4 componentes está viendo comprometido, quiere decir que mi salud mental está comprometida y algo tengo que hacer. En este sentido, hay algunas divisiones, digamos, que no son completamente claras. ¿Por qué? Porque tendríamos que poder afrontar el estrés cotidiano, y eso es normal. Pero, ¿qué pasa cuando ya no podemos? Cuando somos muy impulsivos o agresivos, etcétera. Ah, bueno, pues para eso hay diferentes acciones para poder irnos educando. Y digo educando porque es este momento en donde te cae el 20, ¿no? En donde dices, ah, claro, ya entendí que esto puedo hacer. Ya entendí, por ejemplo, cuando me peleo con mi mamá o mi marido o mi profesora, ¿no? Ya entendí que a lo mejor, si yo hablo en primera persona en lugar de en tercera persona, esto puede disminuir los problemas. En lugar de decir, tú me haces enojar, que yo diga, bueno, me enojo por lo que dices y no lo sé controlar, pero entonces voy a buscar para poder la manera de controlarlo. Así pues, al ver que en todo el país había pues poca homologación de todos estos métodos que tienen que ver con la salud mental, más que con la enfermedad mental, nos dimos a la tarea de preguntar qué estados sí tenían un programa y cómo lo implementaban. Vimos que, pues, la verdad es que era un desorden. Pero la intención era que todas esas acciones que los 32 estados estaban implementando, que servían, pues, utilizarlas. ¿Para qué? Para formar o conformar un programa nacional para la prevención del suicidio. Ya desde antes veníamos trabajando para poder conformar la manera o el modelo mexicano para tratar los diferentes problemas de salud mental, sobre todo los que representan un problema de salud pública como las adicciones y como el suicidio. Entonces encontramos que si nos uníamos, si nos vinculábamos, y el programa justamente por eso tiene 5 ejes. El primer eje es la coordinación y la vinculación. ¿Para qué? Para preguntarnos y saber, bueno, ¿tú qué haces? ¿Qué tiene sustento científico? Esto es muy importante, que se haya probado científicamente que esta terapia o que esta forma de atender sí tiene un resultado positivo. Uh-huh. Empezamos a hacer este trabajo y surgió el PRONAPS, que tiene estos 5 ejes que te digo, la vinculación, la vigilancia para estar midiendo o censando si esto que estamos haciendo realmente sirve para estas poblaciones o para la población mexicana, las atenciones, no cualquier atención es la adecuada. Se tiende a pensar, ah, bueno, pues es que estás muy triste, ve al psicólogo. ¿Con qué psicólogo? Y aquí quiero hacer un paréntesis. La gente que tenga que ir con un especialista en salud mental,
es válido, se vale preguntar, bueno, ¿tú qué eres? ¿En cuál es tu formación como especialista? ¿Qué tipo de terapia es la que das? ¿Y qué es lo que yo puedo esperar? ¿Me puedes enseñar tu cédula profesional? Y a partir de eso yo me voy dando cuenta de si este especialista realmente tiene los conocimientos que me puedan ayudar. Entonces, también está el eje de la capacitación. Al día de hoy hay más de 100,000 clínicos, personas del sector salud capacitados en una guía muy sencilla para detectar problemas de salud mental. Esta guía se llama MHGAP, capacitados en el PRONAPS, o sea, el curso para el manejo del comportamiento suicida, y también en lo que mencionaba Adelina, la Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones. Son tres pilares que nos permiten implementar acciones. Ahora, volviendo al PRONAPS y sus otros dos ejes, que era capacitación e investigación. Si yo no hago esta investigación, no voy a poder darme cuenta si realmente lo que implementé está funcionando. Por eso la importancia de que tengamos vinculación con los institutos de investigación, como el de salud pública, y sobre todo el de salud pública. Así, en este sentido, yo quiero, ya para cerrar mi comentario, mencionar que las metas que tenemos al día de hoy como gobierno federal, uno, ya las están volteando a ver internacionalmente, o sea, todos los programas y las estrategias. Es el primer país de la región de las Américas que tiene un programa a nivel público para la prevención del suicidio, y que además estas metas son a mediano y a largo plazo, y que todos tenemos que trabajar. Cada mexicano en este país tiene que hacerse consciente de cómo puede implementar sus factores protectores y cómo disminuir esos factores de riesgo y darme cuenta. De pronto, si estoy detectando que algún chico tiene un problemita de culpabilidad o que está pensando en la muerte como solución, o se aísla demasiado, o de pronto tiene ataques de ira o de tristeza, de llanto, no quiere comer o come demasiado, no duerme o duerme demasiado, es decir, tiene estos excesos, si de pronto también es víctima de acoso en su escuela, si hay fracaso escolar, si empieza a consumir sustancias tanto legales como no legales, y también si de pronto está investigando demasiado acerca de cómo quitarse la vida, es momento de pedir ayuda. Y como adultos tenemos que quitar los medios para acometer o estos medios que puedan servir a un joven, a una persona, la que sea, para cometer suicidio. Tenemos que ser más cuidadosos y hacer uso de las diferentes líneas de atención, los teléfonos, los WhatsApp, los chats, etcétera, para pedir ayuda. Sí, y esa es una justamente de las preguntas que quería hacerle a Adelina, porque uno puede identificar en alguna persona que con la que convive este tipo de síntomas, pero ¿dónde pedimos ayuda, no? Y en el caso de Morelos o en el caso a nivel nacional, pues hay WhatsApps, hay líneas, pero si nos pueden hablar sobre esto, también estas estrategias, que para uno sea muy fácil, ¿no? Para uno sea de, busco en Google, o en dónde se puede uno, ¿dónde puede uno conocer esto? Porque en ocasiones uno necesita tener esa información de manera inmediata, porque no nos da tiempo a lo mejor de buscar algo más elaborado. ¿Cómo lo están atendiendo aquí desde los servicios de salud? Desde servicios de salud de Morelos, y bueno, hacemos, y la población, es importante que sepa que hay una línea de 24 horas, que es la línea de la vida, que es el teléfono 800-911-2000, en la cual pueden llamar las 24 horas del día. A nivel estatal, tenemos la 800-232-2342 de 8 a 4 de la tarde, donde dos psicólogos están pendientes de esta línea. ¿Puedes repetir el...? Sí, claro que sí, es 800-232-2342 de 8 a 16 horas, donde psicólogos clínicos están pendientes de la misma por cualquier orientación, por cualquier duda. Y también tenemos el contacto joven, que es el 7900-9669. También hay páginas del INDESOL y, por supuesto, de la PRONAPS, del Programa Nacional para la Prevención del Suicidio, que es justamente www.consame.salud.gob.mx.
Y cualquier nos vamos duda, a poner ahí abajo en para este, que sobre todo en el estatal y en la línea de la vida, siempre vamos a estar pendientes y que la población tenga esa certeza. Tienen centros de salud, en Morelos hay 204 centros de salud. Cualquier situación, acudan al centro de salud más cercano y seguramente al menos ya un médico de ese centro de salud está capacitado en MHGA para hacer esa detección y en un momento dado iniciar un tratamiento. Y en este caso de la conducta suicida es muy importante que los chicos, las niñas, adolescentes o de la edad que sea puedan acudir a la terapia. Y esto es importante que también en los centros de salud, quisiéramos que fueran en todos, pero al menos en 25 centros de salud tenemos ahorita psicólogos clínicos, además de que están los 3 centros integrales de salud mental, 6 centros comunitarios de salud mental, antes CAPA, ahora SECOSAMAS, que tienen este servicio de psicoterapia. Entonces, que no tengan duda, cualquier situación, pues estamos ahí para estar atentos. Muchísimas gracias, se nos ha pasado el tiempo rapidísimo con este tema tan relevante. Y pues bueno, una última pregunta para la doctora Rosario, y es este trabajo que ha estado haciendo desde el Instituto Nacional de Salud Pública, que el tema, como ya lo decían, es el tema del suicidio, es un tema muy relevante en términos del estudio que se hace desde la salud pública, porque aparte hay varias áreas que son transversales también a esto, ¿no? Entonces, ¿cómo se ha vinculado la investigación y cómo la evidencia también científica con el diseño de programas para atender y prevenir el suicidio, y que has estado muy enfocada en este trabajo e incluso, como ya lo decían, has contribuido mucho a las estrategias que ahora ya han mencionado desde nivel nacional como nivel estatal? Sí, bueno, básicamente hemos transitado desde de ser una institución que recolecta datos de intento de suicidio, que son muy importantes, a proponer, evaluar políticas públicas o proponer, como en este proyecto último, ¿no?, que se llama Intervenciones Educativas para la Prevención de la Conducta Suicida en México. En este proyecto amplio que tanto el PRONAPS como los Servicios de Salud de Morelos forman parte, estamos trabajando de la mano, colaboramos. La idea es trabajar más en las intervenciones que han sido probadas, que eso es importantísimo. Claro. O sea, no decir, bueno, descubrir el hilo negro, decir esto funcionará o no funcionará, ¿no? No. Ya en este proyecto lo que se hizo fue invitar a colegas, y son parte del proyecto general, instituciones como la FES Iztacala, como el Instituto Nacional de Psiquiatría, como la Universidad Autónoma de Aguascalientes, que ya han hecho previamente trabajos de intervención y que han sido evaluados y que han sido probados, y que lo que hicimos fue como adaptarlo para la población adolescente, ¿no? O sea, porque nos enfocamos a esta población de secundaria. Intervenir en secundaria creemos que va a tener un impacto muy importante para que justamente cuando transiten a prepas o universidad tengan herramientas, esta población joven, tengan herramientas para poder gestionar sus emociones, ¿no? Identificar, lo que decía Diana, sus factores de riesgo, pero que también las propias escuelas donde se está llevando a cabo el estudio, son 5 estados del país, uno de ellos es Morelos, y ojalá después tengamos un programa de radio para donde los estados les vengan a practicar todo, cómo les fue, ¿no?, con las intervenciones, claro. Porque eso va a ser lo más sustantivo de este proyecto, es ya después de capacitar al personal de salud, el implementar esas 3 intervenciones en estos 5 estados, ¿no? No solamente el estado de Morelos, para que después tal vez se pueda escalar a nivel nacional, que es un poco la idea, ¿no? Desarrollando materiales educativos, metodologías que ya han sido probadas y que en este estudio, financiado por CONACYT, hay que señalarlo, se pueda implementar ya como acciones muy concretas, que aterricen, que ya no se quede en el dato de la prevalencia, sino que podamos realmente hacer propuestas de política pública con estrategias muy específicas para, en este caso, atender a población adolescente en nuestro país, ¿no? Esa es la misión que tenemos ahora como Instituto Nacional de Salud Pública, y que eso es muy importante porque es generar esta evidencia de estas metodologías y ver cuáles
jalaron bien, cuáles sí. Vamos a evaluar las intervenciones, ese uh-huh. es nuestro compromiso con CONACYT, y el próximo año vamos a estar concentradas justamente en la evaluación de estas intervenciones, uh-huh. porque no es lo mismo Campeche que Baja California no, no. Sur, claro. ¿no? Que Querétaro, que Morelos. Cada estado tiene una complejidad, no solamente por su diversidad cultural, sino también por la forma en cómo se instrumentan las uh-huh. políticas, cómo se da la vinculación, por ejemplo, entre Secretaría de Salud o Servicios de Salud y la SEP, ¿no? Estamos trabajando también con la SEP, lo cual es otro desafío, porque tienen sus propias dinámicas y sus propias estrategias, ¿no? Intereses, qué sé yo, ¿no? Calendarios. Sí, empatar con calendarios escolares es muy complicado, pero hay que señalarlo que al menos en esos 5 estados ha habido muy buena respuesta, la verdad. En general, digo, también hay escuelas que se han bajado del tren, ni modo. Es un poco también documentar por qué, ¿no? Esas barreras. Claro. ¿No? Sí, porque sigue siendo un tabú, como ya lo habían comentado, sigue siendo como un problema que no, eso no importa, eso no pasa aquí. Sin embargo, lo que hay que señalar es que hay escuelas que ya han tenido pérdidas de vidas. Sí, triste. Y desgraciadamente son las escuelas que están más involucradas en la estrategia. No quisiéramos que fuera así. Claro. Quisiéramos que fuera al revés, justamente, que todo el mundo viera que esto es importante, que le va a aportar a su comunidad escolar, pero no es así. Claro. Desgraciadamente, las escuelas o los directores, directoras más involucrados que dicen, va, aquí entran, aquí hacen y apoyan, son aquellas escuelas donde ha habido pérdidas de vida, ¿no? Sí. Y que para ellos es un impacto tremendo. Sí, y las escuelas que no les hace sentido, a lo mejor, incorporarse a estas estrategias porque no les ha pasado, pero es como un tema de prevención, ¿no? Precisamente, y el despertar el interés en esas escuelas, pues es muy importante que sigan trabajando con toda esta sensibilización y con toda esta investigación que han estado haciendo y que han, a través de la evidencia, pues han comprobado que funciona bastante. Yo creo creo que a través de la evidencia vamos a poder, ya con los datos, decir, a ver, secretaria de salud de la próxima administración, aquí tenemos esta evidencia, así fue con estos 5 estados, y entonces poder sensibilizar a este nivel. Exacto. Híjole, pues ahora sí ya se nos acabó el tiempo, que ya nos pasamos un poquito, pero bueno, ya nada más para despedirnos, un comentario final. A mí me gustaría mencionar y hacer énfasis en que la salud mental se trabaja y se construye desde la comunidad. Al día de hoy, en los servicios de salud del estado de Morelos, hay estrategias comunitarias, hoy ya no dio tiempo de platicar de ellas, pero hay clubes de lectura, hay grupos de apoyo emocional, hay brigadas comunitarias, y todos estos protocolos son susceptibles de implementarse en escuelas, en colonias, en trabajos, etcétera. Entonces, los invitamos a que se puedan meter a las páginas que ya mencionó Adelina, y que puedan buscar ayuda en la página de Indesol. Si ustedes apachurran en el mapa, en la pestaña Rosa Mexicano de Salud, ahí están mapeadas con geolocalización, números de contacto, horarios, tipos de servicio. Lo que pueden ir a buscar y a preguntar ahí está actualizado en todo el país. Son más de cerca de 400 unidades en todo el país a las que ya pueden ir. Y vuelvo a lo mismo. Esto es muy largo. Todos tenemos que trabajar un poquito en la salud y en la salud mental, pero buscando si se llega a encontrar el apoyo adecuado. Súper importante lo que comenta, porque todas estas estrategias comunitarias son de gran valor, ¿no? Y que pues no las conocemos porque no tenemos esa información, pero pues ya nos dio las páginas. Comentario final, Adelina. Yo finalizaría diciendo que estoy convencida que la conducta suicida detectada a tiempo es prevenible y que se puede, porque tras un intento hubo antes previos, entonces eso nos da tiempo para que el personal de diferentes ámbitos y sobre todo el sanitario pueda actuar. Y que dejemos de lado los mitos, de pronto los padres de familia, maestros, inclusive todavía el personal de salud por ahí piensan, que de pronto preguntarle al niño, la niña, el adolescente, el adulto mayor, oye, si lo vemos con desesperanza, sobre todo, preguntarle, ¿has pensado en quitarte la vida? O sea, que eso lo va a motivar a hacerlo, y créanme que no.
que lo hagamos, que nos animemos, que nos atrevamos, pero sobre todo a darle un acompañamiento, a escuchar atentamente a esa persona, como bien decía la doctora Rosario Valdés. A veces escuchamos entre las conversaciones de los adolescentes, de los adultos, me quiero morir. Pues hay que escuchar atentamente y en un momento dado acercarnos, preguntarles, y si no nos atrevemos, habría que acompañarlo a un centro de salud o con su red de apoyo a fin de buscar una ayuda. Y la verdad es que Servicios de Salud de Morelos, hoy más que nunca tenemos servicios más accesibles, y eso también ayuda mucho para la prevención de la conducta suicida. Sí, este trabajo que están haciendo, que ya lo mencionabas, pero sobre todo la capacitación a los profesionales de salud, así a los es. Médicos, porque muchas veces llegan personas con un alto grado de, pues, sí, de depresión o de trastorno mental, sí. Y el no tener las capacidades técnicas, pues no ayuda, ¿no? Y sí. Incluso puede provocar a lo mejor este. Y un dato situación. Importante que la población debe de saber es que hasta antes decíamos que la conducta suicida estaba asociada siempre a un trastorno de salud mental. Hoy sabemos que no es así. Y sobre todo en los adolescentes, y seguramente la doctora Valdés me va a confirmar el dato, es porque hay un déficit o porque no tienen como estas herramientas de afrontamiento, sin duda. Y es lo que justamente en este programa que está trabajando la doctora y en lo que trabajamos en los servicios de salud de Morelos, con los psicólogos clínicos, es justamente trabajar con estas personas herramientas para afrontamiento de la vida cotidiana, que requieren, porque es normal perder a un familiar y estar triste, es normal que si mi novio, mi novia, mi pareja, mi amante me deja o me voy o lo dejo, pues entro en una situación de pérdida y puedo estar triste, pero sí cuando este tipo de situaciones no mejoran en algún tiempo, es sinónimo de que algo está pasando. Sí, algo buscar está pasando ayuda. Y es un signo de alerta en el cual debemos de poner atención. Muchísimas gracias. Y bueno, Rosario, un mensaje gracias. Muy corto final. Gracias por este espacio y esperemos estar pronto por acá. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos los que nos siguieron hasta este momento. Les agradecemos toda su atención y esperemos que la información que todas nuestras invitadas dieron les sirva. Gracias y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Estuvo. Gracias.